Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien y sean bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionada de estar aquí nuevamente con ustedes y tranquilos, tranquilos que yo les voy a estar explicando el por qué había dejado de grabar contenido para ustedes. Y de verdad son razones muy fuertes y muy difíciles la verdad, pero créanme que no quería pararme aquí sin antes mostrarles esa vibra de siempre, la vibra positiva, mi sonrisa, que es la que le gusta a usted. Mentiras, no, o sea, no es mi intención como pararme enfrente de la cámara y empezar a llorar o a decirles de que, ay, que, o sea, que me estoy muriendo o algo así. No, porque yo sé que muchos de ustedes tienen muchos problemas. Sé de que están pasando por situaciones difíciles también, porque todo ser humano tiene problemas. Si no, pues hay que morirnos, ¿verdad? Si no tenemos problemas, no queremos tener problemas. Así que, nada, pues, ahorita van a ver a quienes ustedes siempre, siempre les gusta verla. Y vamos con ella. ¿Qué estás haciendo, mami? Estoy aquí a hacer ejercicio porque es necesario para mantener ahí, ya sabes qué. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué? ¡Puchica! Dos. Eso. Tres. Cuatro. Ay, no aguanto. ¿Ves? Está haciendo ejercicio y está maquillada. Sí. Bueno, yo venía aquí a interrumpirte para que, ajá, porque ando grabando y quiero así como que charlar un poquito. Así no, que, venite por aquí. A ver, yo sé de que ni siquiera te había dicho que íbamos a grabar. Uy, yo sé que ni siquiera te había dicho que íbamos a grabar ni nada de eso, pero nada, pues. Yo creo que ya es hora, ya es momento, ¿verdad? Contame, ¿ya te sentís preparada? Pues la verdad sí, todo este tiempo hemos estado viendo a ver qué se sigue. Entonces, ya que tomaste ya la decisión, me sorprendiste porque no me habías dicho. Imagínate, mira cómo andré vive en chanclas y toda la cosa. En chanclas, de verdad que en Gina estaba haciendo ejercicio, dice pues ella. Sí, en Gina y maquillada. Ah, cabal. Lo que pasa es que siempre hay que andar lista ahí. Por cualquier cosa, uno nunca sabe. No, pues sí, pues sí, uno nunca la sabe. Visita y pucha. Ay, Dios. Feo, no. Entonces hay que siempre estar preparado. Eso. Así que les voy a explicar el por qué había dejado de grabar. Así rápidamente, en realidad no les voy a dar mucho detalle porque ya les dije, o sea, no quiero como venir aquí a poner esa cara así, de que, ¿verdad? Ustedes me entienden. Pero en realidad mi mamá ha estado bien enferma. Ella ha estado bien enferma, también mi papá, ellos pues... Y papá ha estado mal de los pulmones y no porque fume, aclarando eso, porque no, él no fuma ni nada de... Por la razón de que él... sale a trabajar y, o sea, digamos, la última vez que le dio fiebre, no se la trató, entonces fue descuido y le cayeron unas tormentas. Entonces empezó con el dolor de pulmones y todo eso, y la verdad es que nosotros por un momento hasta pensábamos que tal vez era COVID lo que tenía, pero no, gracias a Dios que no, y era pues simplemente eso. Digo simplemente porque, o sea, sabemos que la enfermedad es súper, esa enfermedad, ¿verdad?, ese virus, es súper complicado, entonces es algo que no se lo desea a nadie. Y gracias a Dios, pues a ninguno de nuestra familia le ha dado eso, pero mi papá sí tenía así como varios síntomas, pero no. Era de que tenía infección en los pulmones. Bueno, todavía hasta la fecha todavía está un poquito mal, pero ya gracias a Dios con unas inyecciones ya se está recuperando. Y pues mi mamá, ella igual ha estado enferma, con muchas preocupaciones, y eso la ha tenido súper mal. Entonces yo he tenido que estar pendiente de mi hermanito, porque como... algunos no saben y muchos sí, y yo tengo un hermanito pequeño, entonces yo he estado pendiente de él, pendiente de mi mamá, y bueno, mi hermano mayor también que ha estado pendiente de mi papá, pero ha sido una gran preocupación todo ese tiempo. Créanme que no ha sido nada fácil. Si pueden ver, la verdad es que yo, o sea, hasta ando con ojera y todo eso, porque tengo días de que ni siquiera descanso bien, siempre pensando. Entonces, ustedes saben que para grabar, pues hay que estar en un estado mental súper diferente para no tener como la mente bloqueada, y es muy difícil en realidad, o sea, pararse aquí enfrente de una cámara y sonreír como que si nada está pasando. En realidad no es nada fácil. Sin embargo, hay que seguir adelante, hay que seguir echándole ganas a la vida, porque no toca de otra, si no, no sería vida. Entonces, agradecida con Dios, porque bueno, yo sé de que son pruebas que le llegan a uno, y sabemos, o sea, yo soy muy creyente de Dios y sé que
todo va a estar bien, todo se va a aclarar, todos esos problemas, todo lo que ha estado pasando en mi vida, porque han sido muchas cosas más, créanme, no solamente eso, pero aquí estoy y voy a seguir adelante porque hacer videos es algo que me gusta, pero yo soy muy honesta conmigo. Yo sé que, o sea, es necesario seguir haciendo las cosas, pero créanme, si yo no me siento bien con lo que estoy haciendo, no puedo hacerlo porque todo lo que hago en mi vida es porque me gusta, es porque me apasiona y quiero que eso se note. O sea, honestamente yo no puedo venir acá y fingir algo que no estoy sintiendo en ese momento. Así que créanme, si yo hago videos para ustedes es porque me gusta hacerlo, porque disfruto hacerlo. Yo sé que mi mamá también, pero ella opina lo mismo que yo. Así que eso es lo que ha estado pasando, mi gente. En realidad esto era como solamente para ponerlos al tanto de lo que está pasando en mi vida, porque ustedes también tienen como derecho a saberlo. O sea, porque yo creo que desde el momento que uno hace contenido para YouTube, o sea, uno está expuesto a eso, pues de que la gente está esperando más y más de uno cada día. Así que déjenme decirles que voy a seguir adelante y todo eso ya va a pasar. Hay que tomar las cosas, hay que verlas con mucho optimismo. Hay personas que están peor que uno, así que eso era lo que les quería decir. Como les repito, no se lo digo así como detalladamente porque tampoco. Es mejor a veces como no pensar en eso, mejor no recordarlo, y quería decírselo. Así que, bueno, yo creo que mi mamá tal vez tiene algo más que decirle. Mami, ¿no le quieres sacar una sonrisa? Pues la verdad, sí, me siento, bueno, no me siento tan bien de ánimos, como pueden ver, ando un poco mal de salud, de la garganta ando un poco ronquita, pero aquí estamos. Echándole ganas, queriendo salir adelante. Y en el nombre de Dios lo vamos a lograr. Así siempre, es. Siempre estamos ahí pidiéndole a Dios que nos ayude, que Él no nos ha desamparado. Entonces, aquí estamos para ustedes siempre y los hemos extrañado un montón. Nos despedimos acá y les mando un gran besote. Se mira bien oscuro aquí. De hecho, aquí me está dando todo el sol, todo el reflejo del sol. Y yo así, más se me vieron las ojeras. Pero no importa, así que muchísimas gracias, mi gente. Estén pendiente del canal. Vamos a empezar a hacer cositas, aunque sea aquí en la casa, y para que ustedes nos puedan ver. Y ya saben, siempre con mucho amor para ustedes, mi gente. Se les ama muchísimo. Gracias por los que han estado pendientes, enviándome comentarios, mensajitos de que qué está pasando. Y siempre al pendiente y de que me extrañan. De verdad, un beso para todos ustedes y que Dios me los bendiga. Y nos vemos a la próxima. Adiós.